va a hacer daño a él. ¡Altair! Creo que me he granjeado muchos enemigos. Al-Mualim me pidió seguir al mercader de esclavos, pero no fui lo bastante discreto. Me ha descubierto y llevo huyendo de él desde entonces. Debo salir de la ciudad, pero no puedo hacerlo solo. Ayúdame y te diré lo que yo sé. ¡Muere infiel! ¡Muere infiel! ¡Te atraparé! ¡Dejadme paso! ¡Qué fácil! ¡Es imposible vencerme! ¡Infiel! ¡Qué raro! Fuera de mi camino. Gracias, hermano. Toma este mapa. Indica los escondites de Talal. Una información útil si el cobarde decide huir en vez de luchar. Y si mal no le conozco, huir es lo que hará. Pero si es el gran Altair quien está ante mis ojos, ¡qué honor! Supongo que te trae a mí una importante misión. Quizá pueda ayudarte. He estado fisgoneando y he averiguado muchas cosas, pero he fallado en mi misión. Debía entregar unos estandartes de Masyaf al jefe local y los perdí a ser atacado por bandidos. ¿Podrías encontrarlos? Debo regresar con mi mentor antes de que vuelva del mercado. Has de ser rápido como el viento. Thank you.
Eres estupendo. Sabía que podía contar contigo, Altair. He escuchado a escondidas y los guardias que hay junto a la cúpula de roca hablaban de un hombre llamado Talal. Decían que tiene muchos seguidores leales, todos dispuestos a dar su vida por él. Si su maestro se ve en peligro, seguro que intervendrán para darle tiempo a escapar. Es lo único que sé, pero espero que te sirva de algo. La paz sea contigo, Altair. Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Estoy sumido en un mar de problemas, amigo. Tenía una misión para investigar unas extrañas desapariciones en el barrio rico y los hombres de Talal me vieron. Ya no puedo pasar inadvertido. ¿Tú podrías eliminarlos en mi lugar? Yo a cambio te daré la información que buscas. Altair, ¿has acabado con los que me vieron? Excelente. Te diré lo que sé de Talal. Es un esclavista poderoso que ocupa la zona norte de la ciudad, junto a la barbicana. Paga un tributo a los guardias de la ciudad para seguir en la sombra. Pero por lo que he visto hoy, te encargarás de que comparta el mismo destino que los demás. Gracias de nuevo, Altair. De no ser por el dinero, me habría ido ya. No sé si estás ciego o eres tonto. O las dos cosas. ¿Por qué dices eso? ¿No has visto lo que ha pasado? Claro que lo he visto. Han atacado la caravana. Y él ha sido el primero en huir. No, no ha huido. ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de lo que les pasó a nuestros atacantes? Los han abatido los arqueros, gracias a Dios. Los arqueros no. Fue él, solo. ¿Dices que él nos ha salvado? Sí, ha buscado un punto más alto y los ha matado con sus flechas. Yo no tenía ni idea. Ese hombre es un maestro del arco. Procura recordarlo siempre. Si la guardia no actúa, tendremos que hacerlo nosotros. Lo que propones es una locura. Pero necesaria. ¿Cuántos más tienen que desaparecer antes de que la gente se rebele? No es asunto nuestro. Aún no, pero si seguimos sin hacer nada, lo será. ¿Y qué propones tú? He vigilado a ese hombre. Conozco todo lo que hay que saber sobre sus operaciones. Está todo en este mapa. Cada día a la misma hora, inspecciona su mercancía. Actuaré en ese momento. Así que tienes un trozo de papel. No te salvará cuando te descubran, ni te protegerá de las espadas y las flechas. Si todo va bien, no llegaremos a eso. Aún así, es un riesgo que debo correr. Deséame suerte. Suerte te hará falta. La paz sea contigo, Malik. Tu presencia me acaba de privar de ella. ¿Qué quieres? Al-Mualim me ha pedido alguna tarea humillante para que pueda redimirte con ella.
Venga, suéltalo. Muy bien, esto es lo que sé. Trafica con seres humanos, secuestra ciudadanos en Jerusalén y los vende como esclavos. Su base es un almacén situado en la Barbacana, al norte de aquí. Ahora mismo está organizando una caravana. Le atacaré mientras inspecciona la mercancía. Si logro eludir a sus hombres, el propio Talal será pan comido. Juego de niños. Hay que ver. ¡Qué arrogancia! ¿Has terminado? ¿Te ha satisfecho mi información? No, pero tendrá que servir. Duerme, descansa, llora en un rincón. Haz lo que quieras para preparar tu misión. Pero al menos ando en silencio. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Esclavista? No me llames así. Solo quiero ayudarles. Igual que me ayudaron a mí. Encarcelarlos así no es ningún favor. ¿Encarcelarlos? Los mantengo a salvo mientras se preparan para el viaje que les espera. ¿Qué viaje? Es una vida de esclavitud. No tienes ni idea. He sido estúpido al traerte. Al creer que tal vez podrías entenderlo. Lo entiendo de sobra. Muéstrate ya. ¡Socorro! ¡Sálvame! ¿Quieres ver al hombre que te ha traído a este lugar? Tú no me has traído. He venido por mi cuenta. ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta y despejó el camino? ¿Has tenido que usar tu arma contra alguno de mis hombres? No. Todo eso lo he hecho yo. Ahora sal a la luz. Para que te haga un último favor. Aquí estoy, ya me tienes. ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí. Arreglemos esto con honor. ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? No puedo ayudarte, ya que tú mismo no quieres ayudarte. No permitiré que amenaces mi trabajo. No me dejas otra opción. Debes morir. Así aprenderás a allanar morada. ¡No perdáis tiempo! ¡Acabad con él! Thank you.
ellos. ¡Moveos! Ya no tienes dónde huir. Confiésame tus secretos. Yo ya he cumplido mi parte. La hermandad no es débil y mi muerte no impedirá que triunfe. ¿Qué hermandad? Al-Mualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa. Pero no voy a decir nada más. Entonces se acabó. Pídele perdón a tu dios. Ya no está con nosotros. Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido. ¿Qué quieres decir? ¿Pobres, putas, adictos, leprosos? ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes. No. Yo los recogí para así salvarlos. Tú, en cambio, matas por la simple razón de que te lo ordenan. No. Tú vives de la guerra. Solo eres un parásito. Sí, eso es lo que piensa un ignorante como tú. No quieres comprender. Como ninguno de los tuyos. ¿No ves la ironía en todo esto? No. Parece que aún no. Pero la verás. No tienes ninguna posibilidad conmigo. Dios está de mi parte. Voy a cortarlo. Altair, me alegro de verte de vuelta. ¿Qué tal ha ido la misión? La he cumplido. Talal está muerto. Oh, lo sé, lo sé. De hecho, toda la ciudad lo sabe. ¿Has olvidado qué significa ser sutil? Un asesino hábil hace que su trabajo tenga repercusión. No, un asesino hábil siempre controla su entorno. Podemos discutir los detalles si quieres, Malik, pero el hecho es que he cumplido la misión que me encomendó al-Mualim. Muy bien. Regresa con el viejo. Veamos por quién se decanta. Tú y yo estamos en el mismo bando, Malik. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Has tenido éxito, Altair? El traficante de esclavos ha muerto. Las palomas ya me han informado. La guerra es un negocio sucio y siempre faltan soldados y mano de obra.
Matando a ese hombre ha salvado muchas vidas. Sin duda has privado a cruzados y sarracenos de tropas de refresco. Vivimos tiempos terribles. Se pone precio a la vida humana y ni siquiera es un precio alto. Él no lo veía así. Decía que no eran esclavos, que les estaba ayudando. ¿Sabes cómo se nota si un hombre está loco? ¿Cuando habla solo o se da cabezazos? No. Cuando habla y actúa como si nada de lo que hace estuviera mal. No entiendo bien. Hay pocos hombres que reconozcan el mal. Lo racionalizan. Lo intentan explicar. ¿Me mintió? Yo no estaba allí, ni he escuchado sus palabras. Pero sí, creo que ese hombre tan solo buscaba una excusa para sus crímenes. Pero yo vi a esas personas que iban a ser esclavizadas. Eran gente rara. Viejos, locos, enfermos. Débiles, sí. No hay mejor forma de crear un soldado que coger a un hombre roto, reconstruirlo, darle lo que se le ha negado y prometerle más. Parece un trabajo arduo. Lo es, pero a cambio se consigue lealtad. Sabiendo cómo vivían antes, esos hombres no querrían traicionar a su salvador. Una teoría interesante. ¿Ves? Aún tienes mucho que aprender. Todo el mundo miente. A los demás, a sí mismo. Aprende a penetrar el velo y descubrirás que nada es verdad. Vete. Es hora de que sigas con tu trabajo. Has recuperado un grado y también una pieza de tu equipo. Hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente.